matando. Y este tiro embotelladito, lo de Kras One, durísimo. Para ganar al Mister. No va para los Bleachers, primo. Buenos días, muchachos. Buenos días, Mister Canadá. Los quiero sentaditos, callados y pendientes, porque esto es una clase con base y fundamento. A los que están en nuestros cursos virtuales, dale a la campanita ahora mismo, porque esto va a empezar y esto no se va a acabar. No vamos a permitir que otros hagan el árbol genealógico del underground. Y porque están disparateando, pues entonces nosotros vamos a hacerlo con base y fundamento. Vamos para encima. ¿Puedo ir al baño? No. Tuviste mucho tiempo para ir y no fuiste. Escúchame. El árbol genealógico esenciales. Quiero poner eso claro. Si usted después de este árbol genealógico, usted entiende que quiere añadir otras personas, es su árbol y se le respeta. Este según Mr. Canadá. Ok. Seríamos unos irresponsables llegando al underground directo sin mencionar el rap y reggae. El rap y reggae. ¿Qué pasa? Esto fue una época que hubieron unos precursores que hay que mencionar antes, y yo he oído gente disparateando como si no fueron influenciados por ellos, y yo voy a demostrar con base y fundamento que sí fueron influenciados por ellos. Mister. Dígame. ¿Puedo prender un blon? ¡No! Atendiendo, y al final, si el Mister no fuma, usted tampoco puede fumar. Ok. Sí. ¿Todo viene en el examen? Todo eso viene en el examen. Viene pronto el quiz de enrolar, así que los quiero estudiando. Ok, rap y reggae. Les voy a decir la lista de las personas esenciales como artistas. Son Vico C. Con Vico C. Déjame borrar aquí rapidito esto. Y ya ustedes van a ver por qué les dije que nadie puede disparar al que no fue influenciado. Por Vico C. Trabajaban con él los pilares del underground, que son Playero y DJ Negro. Y DJ Negro. Si usted canta reggaetón, usted fue influenciado por Vico C, porque sin Vico C no hubiera empezado Playero y Negro. Y esto es una lista disquera con base y fundamento. Exacto, porque habían un montón, pero esto es los disqueros. Seguimos, está Rubén DJ, y tengo que mencionar a DJ Joel, muy importante. Brully MC, Lisa M, Three to Get Funky, Francesca, D-Squad y Piro JM. Según mi lista, Nico Canadá. Mister, dígame. ¿Se le puede añadir a esa lista aquí Power Posse? Está adelantándote y no puedes estar adelantando curso porque viniste a la clase ayer. Está bien, no vale. ¿Y TNT? No vale, está adelantándote. Póngale cero, querido profesor. Vamos de nuevo. Seguimos. Los que empiezan el cambio del rap y reggae a más reggae son Kid Power Posse y Big Boy. O sea, que ellos son la transición. La transición de lo que nos dejaron los que eran más rap y reggae. Y ya ponen a las nenas a bailar, hay moda, okay, todo ese tipo de cosas. Oye, dale like y suscribe a esto y share. Que le, y por no con, les va a durar, toda, no les va a durar toda la vida. Ok, pues ya les expliqué los del rap y reggae. Tengo que mencionar, tanto para los del rap como para los del reggae, que en la televisión estaba Flaco Figueroa y Rubén DJ. Que aquí, al principio, les quería mencionar que va a haber gente que son lebrones, que estuvieron en diferentes dinastías y fueron vitales en esa dinastía. ¿Ok? Mister, ¿se puede decir que la plataforma de Flaco Figueroa fue la primera plataforma que comenzó a crear difusión de la música
Eso es correcto. Urbana en aquel momento. Entonces está Rubén DJ en el Canal 2, que eso era una aberración, que nos dieron el break increíble, que han visto videos de Chesina con Yankee y todo el mundo. Eso lo llevaba Rubén DJ. Y Viernes de Ra. Y Viernes de Ra, que está Low Q. Y el corrido. No, viene de raro lo que vieron y salía este que está aquí. Ah, y acá, en la discoteca. No, en la discoteca era Playmaker, que era junto a Low Q y Black Omar. Ese es el después. Eso fue después, él tiene razón. Viene de raro, estaba Tito R&B, rapeado todo eso y lo dejaba a mano de rapear. Pero cabe en este crew porque son gente que dieron foro. Son nuestros saludos a los Q, Black Omar, hacían unos trabajos bien profesional. Busquen live de ellos y lo van a ver que estaban adelantados al tiempo. Y no quería seguir sin pensarlo porque tan importante es una cosa como es la otra. Ok, como disquero, para salir de esto rápido, Prime Records, que era Jorge Oquendo, Sexy Boy, que Vitales. El primer video que yo vi fílmico en Puerto Rico era Llamo Coleta, mi amiga Janet. Y todo ese revolú, ya cuando estamos empezando a hacer underground. Recuerda lo que te estoy trayendo en la clase. Profe, ¿qué cierto hay de que Prime Entertainment y Prime Record fueron las primeras personas que grabaron al general el disco de Tu Pum Pum? Yo decidí hacer esta lista basada en Puerto Rico. Okay. Para no entrarle dimer y direte. Uh-huh. Con otras naciones que tienen quizá otra opinión en lo que eran esenciales. Mm. Recuerden la palabra que se dio. Vamos a repetirlo. Esenciales. Exacto, había más, pero esenciales eran Prime Record, Jorge Oquendo, Ceci Boy, Pedro Merced, DJ Negro y Playero, que empezaron a grabar gente, Master Joe por el 34, a Yankee, a toda esa gente, y DJ Eric, que era el rap. Ok. Hay que añadirla. Yo entiendo, ¿verdad, Mister? Usted me dice y me corrige. Sí. Que Wiso forma una parte esencial en la esencia, en lo que viene siendo rap, a la transición de lo que es el underground. Yo entiendo que Wiso es el eslabón que une. Él es el que está entre Three to Get Funky y los que quedamos, con que ahora vienen los negros, playeros, esto y todo. Profe, ayer yo estaba hablando con un pana mío que se llama Yalsi y con el primo de Wiso que se llama Artú. Y estábamos casualmente hablando de eso y llegamos y explicamos que en Viernes de Rap, una de las primeras personas en hacer la transición de rap a reggae fue Wiso G. Sí. Fue una de las primeras personas documentadas en cantar rap encima de un beat de dancehall. Eso es 100% real. Sacaste A. No. El viernes no tienes que venir. Puedes cortar clase. Te puedes ir para los bleachers. Una pregunta, sí, profesor. Dígame. Entonces, podemos decir que los tres papás del reggaetón son Playe, Negro y Eric. Playe y Negro y Eric de los rap dentro del género del reggaetón. O sea, Eric es el rap. Cuando salimos, él siempre fue más referente al rap. ¿Me entiendes? Y no lo puedo dejar porque es parte de la cultura. Rap sata de nosotros. Acuérdate, no la hip hopa no stopa. ¿De qué es lo mismo? ¿Me entiendes? ¿Para qué es lo mismo? Porque ya eran todos hip hopa no stopa. No, pero te quiero decir. Aclarando. Ok. Antes de empezar con los corillos clave y esenciales. Esenciales. Y esencial, tengo que dar una mención a Estefano, que sin él no empezaban a grabar. Habían parties en Villacopa, él nos trajo música de oír de Jamaica, todo ese revolú. Y fue el primero en grabar a Chesina y Pirín como dúo. Eso no lo sabe nadie. O sea, estudiantes que están por... Denle like, comparta. Porque esto no se lo habían dicho nunca. La primera persona que graba Chesina y Pirín es DJ Estefan. Una pregunta. Dígame. ¿Dónde dejamos al Grupo Nice? Viene. Estás adelantándote. Estás adelantándote, Mister. Porque esto es discográfico. Venimos ahora. Vamos para allá. En cuando fue esencial. Y eso viene en el examen. Y ahí viene el examen. Pendiente, vienen el examen, pendiente. ¿Ok?
Entonces, DJ Adam era el encargado de la música en el área este. De, luego viene su combo, pero es de los LeBron. En varias épocas tuvieron esencial. DJ David en Caguas. No podemos hablar de nada de Underground si no menciona a David. David era el DJ que estaba tirando música cuando empezábamos. ¿Ok? Entonces, DJ Benny Blanco, cuando Michael y Manuel llegan a casa, que son mis hermanos, pues yo estoy bien ocupado con Playero haciendo el 38, y yo los envío a Benny Blanco, que es el que graba, la gente lo mira y se lo mama, porque tiene un beeper y celularan, que eran Blanco Flay, Michael y Manuel de Underground. Chicos del lago. So, ya hicimos esas menciones honoríficas. O sea, profe, usted era parte de los Manchon Crew. Sí, claro, claro. Tú también fuiste parte. No, es esencial. También fuiste parte de Playero. Claro que sí, eso es un LeBron. O sea, nuestro maestro fue parte esencial de la raíz de este movimiento. Pero salgo, y vas a verlo ahora cuando te diga los corillos, de la rama de Playero. ¿Me estás entendiendo? Igual que de la rama de negro, sale Nelson. ¿Me estás entendiendo? So, por eso vamos, ya hice las menciones. Ahora vamos, discos esencial que marcaron. El primero es el de Ceci Boy Prime Record. Estaba en la televisión, estaba Baby J, Fallo, Baby Cat, La Nana, Bam Bam, el que hace video, para el que no lo sepa. Era excelente cantando. Cuando volvió a hacer video, yo graba tú, nunca quiso grabar. Excelente. Y Psycho Unit. Wow. Y Psycho Unit que cantaban. ¿A dónde voy? Hoy siempre me la encuentro. Esa mujer me tiene bien loco. No sé qué hace. Pues. So, en esa producción, aunque no se habla malo, ya Sexy Boy nos muestra, mira, video calidad. Saludos a Ozzy Forbes, que llega, que es con quien yo hago los míos. Y ese es el primer disco, en realidad, en tu verlo en las tiendas y con el género de nosotros. Llamo Colette, es un underground. Clásico, un clásico. ¿Entiendes? Un underground. Okay. Llamo Coleta, mi amiga Janet. Chica, atrevida a seguir otra vez. Llamo Colecta. Para una pregunta, mister, una pregunta. Oye, estudiantes, pórtense bien que hay material. El cruce. El cruce. Y me tiré yo a pie. A capiarle una bolsa de 10. Tranquilo. Fue primero. Tranquilo. Pero Playero 37, 38 y Negro Dino, y no fue antes que eso. Viene ahora. No. Yo estoy produciendo con Playero y estamos viendo en televisión el video de Llamo Colette. Yo estoy produciendo el 38, ahora sí el 37, 36, pero estamos hablando discográfico. Ah, que está alguien en tienda. Que está alguien en tienda. ¿Me entiendes? Sí, ya Playero venía 3-4, 3-5 metiendo cantantes. Exacto. Eso, pero es underground completamente, movimiento completamente en la calle. Yo te lo estoy llevando a los que... Al mainstream. Los que traen al mainstream en el underground. ¿Me entiendes? Ok. Primer grupo, voy a poner para que no digan, ah, pues este Playero primero, que es el Playero. O sea, ustedes lloran todos, brother. Antes uno se iba por una esquina, rapeaba, el otro lo quemaba. Pero que lo escriban los corillos en los comentarios. Sí, en los comentarios. Ok, vamos con los de DJ Negro, Blanco y Michael y Manuel. So, de Blanco. Aquí es que vamos a empezar. M y M. Se le chucha con bicho con el... Ok. Michael y Manuel son lo que continúa del grupo Underground con Blanco. Y el palo era Indie Noise para la... Oye, para la chica que le gusta el sex. Recuerda. Para la chica que le gusta el sex. Michael hace un party. Recuerda. El Underground es para usted. Para pero este chica. Es para ella. Punchline. Niño, los voy a adelantar de grupo si siguen así. Ok. Mister, diga. Póngalo capítulo 1. No me dé instrucciones. Por favor. Mira, tengo que seguir. Baby Rasty Gringo. The Noise. Ruido. Es Baby Rasty Gringo. Ok.
Memo y Vale, pero era Tito 3 y Vale, primero. Para los estudiantes online, la rubia, la canción del palo, muñeco de palo, todo eso era Tito 3 and Vale. Y luego llega Memo, y un saludo a la gente de Venezuela, que Memo y Vale siempre ha estado en el underground representando y son de Venezuela. Ok, Point Breakers. Entonces, de Point Breaker, mira cómo siguen pariendo gente. De Point Breaker viene Da Crew, que es un cassette esencial. So, ya estamos viendo cómo en el árbol de negro pega Char, nos traiciona la pizarra, que no es muy grande, pero luego lo hacemos y lo tiramos en las redes. Bien bonito, tú sabes. Ya estamos viendo cómo hay gente esencial saliendo ya de eso. Estaban las Guanábanas Podridas, Bebé, que es del ruido, Ivy Queen, que valga la aclaración, la trae DJ Joe, y eso se menciona más tarde en la clase. ¿Ok? Pero Ivy Queen, Falo, Baby Chava, Naughty Boy, Baby Ranks, Zion y Lennox, DJ Crane y DJ Nelson. Esa gente que yo mencioné ahí son del árbol de negro. Por consecuencia, de Vico sí. Nadie a mí me venga a decir, no, yo ya los jamaiquinos y yo no oí. No, no. Aquí el que vimos en tarima en español fue Vico sí. Ok, ahora voy para el grupo de DJ Playero. Y recuerden que hay gente Lebroni que fueron clave en Dinois. Y fueron clave en Playero. Para salir de todo esto y primero que nada darle saludos a Sensei, que nosotros nos llamamos los Sensei, a Playero. Playero fue el farol a donde todos navegamos y nos organizamos. ¿Me entiendes? Y yo pues aporté la música, pero me considero del árbol de Playero. ¿Me entiendes? Que es donde yo llego. También Wiso es en Playero y ese negro también. No lo mencioné. ¿Ok? Frankie Boy, que es otro, que es de tu argumento, que los tres en el argumento de estar primero que los CD son Rankin, Wiso y Frankie Boy. Esos son los tres del argumento de ser un poco más adulto que el resto de nosotros. Los veo cuchichando entre ustedes y se van a buscar un limazo. Ok, seguimos. Master Joe y OG Black. Aquí volvemos y aquí va a volver Isaac Lil. Otra raíz más. Porque Bruno con la toalla. No era Master Joe y OG Black. Era OG Black y Q Mac Daddy. Eso es verdad. Mister, ¿podemos hacer un paréntesis ahí? ¿Qué pasó? La clase queremos dedicarle, hacerle un tributo a Wiso G. ¿Se podemos? Claro que sí. Me levanto los domingos como verano y pico con ganas de mear. Me asomo a la ventana y un día sol perfecto para un en un soltar. Eso es todo, sí, maestro. Estás muy graciosito. No trajiste ni manzana ni blon. Mira, pero para añadir a eso, eso sale en el disco de Wiso G en el 1994. Para que tú veas. Viste, como ahí tengo estudiantes de honor. Hay cuadro de honor. Pero antes de eso salió. Habla, el hombre se sabe mucho y es calladito, pero él sabe. Ok, so OG Black y Q Mac Daddy, pero después llega Master Joe, ¿verdad? Y él ve el equipo que usábamos, todo eso y qué sé yo ni qué. Y de Master Joe y OG Black llega mi estudiante número uno, que cambió la cosa. DJ Blast. Primero. DJ Blast. Joe es primero, pero Joe tiene su propio grupo. Por ahí está Daddy Yankee. ¿Me está entendiendo? También. Blast viene a través de este árbol. Ah, mister. ¿Ah? Ahí está Daddy Yankee también. En ese corillo de G Blast, Master Joe aquí. También. Sí, venimos aquí. Está Javia y Gomi Man. Javia. Villa Palmera. Original Q, que se los mencioné. Rubén Sam, Miguel Play, Khalil, KID. Grupo Nice, Dandy Laker, Blanco, que trae a Michael Emanuel, como ya lo hablamos. Rest in peace. Michael Emanuel y Michael Superstar de Michael Emanuel hizo en Trujillo Alto
un talent show y llegó Don Chesina y dijeron, cierra el talent show que este es el tipo. So podemos decir que a través, ellos van a casa, van a Beni, graban en negro, graban en playero. A Beni Blanco. Ajá, van a Beni. Beni Blanco les graba su primer de eso, está ocupado. Graban en, con nosotros en playero y aparecen con Don Chesina. Esto yo lo digo para que vean la relevancia que yo no puedo creer. A ti que estás en cámara, el que esté mirando, no sé, el gobierno, quien sea. Yo no puedo creer que no hayan estatuas de playero, de negro, de los de nosotros. Cuando pasé por el Walk of Fame, entonces yo digo las cosas como las siento. Hay una de Lin-Manuel que apareció ayer, Miranda, que Dios lo bendiga y me gusta su musical. Pero yo entiendo que hay un, todo esto que estamos discutiendo aquí son generaciones y un legado tan grande que a los que ponen la bala allí, olvídense del resto de nosotros, pongan dos de negro y playero. Y a Vico, sí. Por favor, profe, dígame. En esos parties de que se hicieron en Trujillo, ¿tiene que ver también Harry Entertainment? Sí, no, no, no. Un saludo especial y mención honorífica a Harry Entertainment, no solo en Trujillo, en Cagua, en todos lados, en donde había parties, que hay un montón de gente. Aquí ahí está Cano Big Blunt, que hizo el Big Blunt en ahí, esos son ejecutivos. Yo te estoy haciendo es que te estoy haciendo el corillo musical, pues si no nos amanecemos, ¿me entiendes? Dígame pregunta. ¿Puedo ir al baño? No puedes ir al baño. Cuando tú entres a mi salón, me haces el favor, te paras allí, prendes la agua que te va a dar ganas de orinar si tienes ganas. Profesor, sí. ¿Puedo prender un blon? No, hasta que se acabe la clase y el profe sea el que lo prenda. Ok, seguimos. DJ Playero, traen a Chesina, viene Pirín y a través mío, que soy de Playero, viene, que era mi barbero y por eso se llama Alberto Style. Alberto okay. Estilo. Alberto Style era el guerrero de la guerra, el estilista del Mansion Crew y el que si estamos en una girita lo acosamos para que los cerquillos y las jodiendas, es un caballo. De criminal, entonces yo criminal. Llegó el día Alberto Style. También le atribuyo a Playero, de Playero vengo yo, de mí viene Alberto y también viene DJ Goldie me llamaba a mí a las 12 de la noche, mira cómo yo hago esto, es Lester Production conmigo. Yo me emocioné porque era un chamaquito que mezclaba a cassette, tiraba party a cassette, era bien fajón. Y un saludo a DJ Goldie que viene porque es bien clave en la primera producción de Héctor y Tito, pero no se me vayan para allá. Profe, un dato bien interesante. DJ Goldie fue el que editó el segundo álbum de Normal Syndicate. Oh, eso es muy, muy, muy bueno. Sí, Goldie no solo... Hip Hop Don't Stop. Hip Hop Don't Stop. Entonces, es importante decir que sale en Playero, en el cuarenta, sale Baby Rasta y Gringo. Y en el momento es shocking, yo como productor de Playero, porque son dinois. So ahí empieza a romperse eso de que tú eres de allá, yo soy de acá. Y quiero traer a relucir también los estudiantes. Si tú te pintas el pelo, lo más normal, nadie te bulea y está todo chévere. Eso fue el Mansion Crew. Michael y Manuel, profesor, en Canadá, con nosotros cogimos los gays, eres lo otro. Y eso es una aportación. Profesor, porque usted se ponía gafas amarillas, corduro y zapatacones. ¿Por qué? Porque nadie más lo hacía y nosotros éramos locos con cojones. Profe, podemos decir que el Mansion Crew fue el primer grupo inclusivo antes de que empezara la inclusión. Correcto. Cierto. Es el grupo
René lo dice, Joel y Randy son bien Manson Crew, todos estos coloridos bailarines, el mismo Benito yo lo veo bien Manson Crew. O sea, eso de pintarse. Pues. Profesor, ¿qué compone Pirín en todo esto? Mucho, mucho. Aquí te lo mencioné, te mencioné Alberto, vamos a cerrar los de Playero. Chesina, Nicky Jam, que en Playero es que llega un grupo, pero yo quiero dejar claro aquí que yo siempre he asociado y siempre le voy a dar crédito cuando hablo de Nicky Jam a Alex Gárgola. O sea, Alex Gárgola es bien importante, pero es en Playero que él empieza cuando chamaquito a soltarse y la cosa. Ok. Y a los hip hop a Don Stopa. No se molesten. Presente. Pues yo voy a hablar con mucho respeto, pero estos eran los que representaban el hip hop en el momento de losatería de nosotros de underground. Disqueramente era DJ Eric y la industria. Eso yo entiendo que nadie... representaban la escena del hip hop. Que representaban la escena del hip hop. Y ahí viene TNT, que me lo mencionaste ahorita. Pero TNT cantaba desde antes, estoy de acuerdo. Sí, TNT, pero, TNT ya empezaba desde los 90, desde profe, José con Café, TNT Robert Show. Desde Yo Sé Café, pero estamos disqueros. Ok, profe. So, en DJ Eric es que sale MC Cejas, Polaco, Lito, que también Polaco estaba, disquera en esencial. Polaco, Lito, TNT, Feloman y Jackie. Esa era la industria y ese es un grupo bien esencial. Y que cabe recalcar que Polaco viene del corrido de Illinois y después se convierte al corrido. Es un LeBron. Eso es lo que yo te digo, LeBron. Y fue esencial en ambos lados. ¿Me entiendes? Pero aquí fue super esencia. ¿Me entiendes? Viene otro corillo y se forma. DJ Adam dice, yo voy a producir. Que es DJ Adam, es cultura de verdad. Pero DJ Adam es hip hop Don Stopa también. Hip hop Don Stopa, pero con la mente abierta, él tocaba house. Él es bien similar a mí en que oíamos house. Esa loca. Y tocaba toda esa cosa. So, él dijo, voy a hacer una producción. En esa producción, gracias a ella, conocemos a Panty Man y Horny Man con el palo Presión. Solo hago yo la presión. Eso era un palo. Mexicano para el que lo quiero aclarar aquí hoy y a los que están con su popcorn allá y apuntando, mexicano viene de Fajardo, del Corillo del Este, de DJ Adam, de rap, hip hop a Don Stopa, que en paz descansa. Presente. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? OGM y Oakley. Yes. Son clave. Omar García. Y de Omar García y del difunto Oakley. Y quiero sacar de Oakley. Para. Hay que hacer una mención bien importante. Dígame, ahora que usted menciona, ¿verdad? Oakley, para descanse, que fue la persona que dijo perreo. Y de ahí es que sale eso, el término de lo que es el baile. Completamente. Eso es correcto, eso es muy correcto. Este muchacho lo vamos a tener que mudar por un grado más arriba. Mano. No lo quiero con esto, te va. Viene por ahí. Por ahí. Pues, pero primero te iba a decir que de Oakley sale, que hoy en día en las redes es relevante, y fue un cantante que es indio. Pancho Cruz, que son el corillo, para los que no sepan, de Puerto Rico, de Monte Park, que es un residencial, estaba Monte Park, Monte Atillo, pues ese corillo eran Ollén y Oakley, que trajo a Indio Pancho Cruz, y que Indio Pancho hizo después el CDMP y MH, y fue clave en hacer la Bulba. De Bulbas, y no podemos dejar también a una persona bien importante. Y ahora viene Didi. No podemos también dejar, bien, que es bien importante, a Rafi. Muy importante, viene por ahí. Y está Eddie D. Eddie D es de ese corillo que, si se dan cuenta, son los Adam, pero son también Mandalorian, LeBron. Son Mandalorian, no son ni de los Fuerza ni de los Jedi. Son Mandalorian, cantaron conmigo con aquel, ¿verdad? Ahora viene, tengo que mencionar a DJ Chiclín. Sí, tengo que mencionar a DJ Chiclín, que es los de Parque, que son de al lado de casa, pero mientras yo estaba con los Manchos, Chiclín estaba haciendo un gran trabajo. De ahí sale Tito y Héctor, que primero fue Master of Funk.
¿Cómo se llamaba Audi y esto primero? Eran más, no, Tito no estaba. Era Master of Funk y eran Voltio, Héctor y Rey el Barbero de Parque Ecuestre. Gracias por esa información. Para que lo tengan claro, esos fueron primero. Yo tuve la oportunidad de grabarlo en Wildlife. ¿Tú entiendes, Mister, que este fue el primer trío de la historia de la música urbana? No me atrevo a decir eso porque estaba Trituget Funky. Pero Trituget Funky. Del underground. Pero Trituget Funky eran dos. No, el primer trío de esto de nosotros fue Blanco, Michael y Manuel. Ya, okay. No, Blanco, Michael y Manuel. Ok, entonces en Chiclín vienen también, pues Tito y Héctor, porque se convierten después Tito y Héctor, los boys, duro. Pani y Eddie, eran durísimos, subían criminal, Street Clan People. Eso te iba a decir. Y para los que están en su casa, grábense este dato, el palo bien guillado de Gangster, de Chesina, es en Chiclín. Es en Chiclín, no fue en Prime, ni fue en Nico Canadá, lo hizo en Chiclín. Chiclín es bien relevante. Igual que el Michael y Mario Blanco, la que usan para Zafaera, es también en Chiclín. Es también en Chiclín, correcto. Tengo dos. De cana, estos dos muchachos hay que subirlos de grupo pronto. No pueden juntarse con todo. Ok. Pues volvemos. No diga eso, para que no nos dejan hablar. Ah, perdón, es verdad. Están desguillados de estofones para que los pasen. Ellos no saben que el teléfono que cantaron por ahí era primero de Michael y Manuel. Ah. Y era de Chiclín. El teléfono. Hace mucho tiempo que te quiero ver. Busquen de quién era esa canción primero. Eso es de Michael y Manuel. El viernes también estoy libre, ¿verdad? Sí, la cancha, Blitzer, el prender, lo que tú quieras. Okay. Profe, maestro, pero este disculpa, estudiante disculpa. Está dando trabajo de cana. Ferdi nunca interrumpe, está bien guillado de gángster. ¡Ah! Me gusta, esos son términos, ¿viste? De donde, para que la gente sepa de dónde vienen. De la rama de te seguimos, volvemos en Master Joe, que es de playero, viene DJ Joe. Entonces DJ Joe es cuando empieza ya todo a ya entonábamos en mi disco, en algunos por ahí, en DJ Joe, esa canción de alerta, ven que quédate en el cuerpo de tu hombre y dale, prepárense para el perreo, vengan. Si las chicas, o sea, ya Joe llega cuando el género ya tiene su manera de cambio y de todo, y se oye bien profesional. Profe, una pregunta. ¿En qué disco es que Héctor y Tito se unen? ¿En Da Cruz? En Da Cruz es que Héctor y Tito salen por primera vez juntos como dúo. Yo entiendo que es con Chiclín. Pero ¿qué hecho con Chiclín? Es con Chiclín. ¡Profe! Tito, maestro, si no lo es, escríbelo aquí mismo. Maestro, me pasa el micrófono. ¿Por qué tú lo dices con tanta certeza? ¿Por qué lo digo así? Sí. Porque según mi memoria que tengo, para mí fue eso. Y él tiene la biblioteca que yo te enseñé. Puedo equivocarme, pero estudiante. Estoy bien cerca. Pero aquí en los comentarios para eso estamos. Claro. No hay problema. Una pregunta, yo soy profesor, no tengo que sabérmelas todas. Mira, no estoy seguro. Pero profe, según cualquier cosa ahí están los discos. Exacto, lo chequeé. Puedes checar y dar un repasito. Tengo una observación, profe, usted me corrige. Para ese tiempo que salieron esos discos, el underground lo restringían mucho en las discotecas, no lo tocaban. Era como que estaba muriendo. Entiendo yo, no sé si usted me corrige, que esos álbumes de DJ Joe fueron los que como que rescataron de nuevo el perreo. Eso es una, fueron importantes. Eso, hay varios relevantes que vamos a seguir. Y vale, vamos a colarlo ya. Yo lo iba a decir como que era bien importante. Pero bien importante era Rich in the House, que le daba una cara profesional, donde tú te veías en una foto bien, el género se viera serio, su hermano también tiene crédito. Maestro, diga. ¿Podemos darle un aplauso a Richie? ¡Sí! ¡Richie! Entonces Richie, al igual que Flaco es otro LeBron, porque Flaco no solo dio oportunidad en el 18, grabó los primeros videos.
conmigo. Es tan importante esos videos como la oportunidad, porque hasta Didi iba, estamos hablando cosas. Una pregunta. Ok, seguimos, pero déjame terminar con Joe. Dígame. Ahí cuando sale Joe es cuando empieza el género a subir a 110 BPM a bien rápido, ¿o todavía? Sí, desde el 38 estamos acelerados. Nos aceleramos en el 38. Así que eso es el precursor del bumbatón y todos esos géneros. Correcto. Son ustedes. ¿Se aceleraron en qué sentido? En lo que nos importa es que bailen. Mientras Dinoise era un grupo más dirigido a mi lírica es la que esto y somos de aquí, somos de allá, que hace falta, que eso es bien importante. Nosotros estábamos en número uno. La voy a poner a bailar, mi nena. La voy a poner a bailar. Pero estaba a 107, 105. A 100, 98, a 100, a 110. Profe, ya que estamos hablando de eso, yo me acuerdo de Baby Chava y usted me corrige. Pero Baby Chava es un precursor de lo que hoy conocemos como el dembow. Baby Chava, lo puse ahorita, lo mencioné en Dinoise. No estabas pendiente, tienes un demérito. Ok, seguimos con DJ Joe. Niños, no me distraigan. Sí. ¿Eso viene en el examen? Sí, apúntalo. DJ Joe, Trevor Clan, Master Joe, Yogi Black, que son los que lo traen, ¿me entiendes? Ranking Stone, Los Melones, todo eso es palo, eso es DJ Joe. Tempo, sobre el que es que viene de Tempo, viene de Joe. Él es quien lo graba. Con reggaetón. Pero el viernes no tienes que ponerle en la cancha, te tienen que poner al día los muchachos. Eso está bueno. Ok. Y tengo que mencionar que es otro LeBron que en varios lugares sonó bien duro, Sir Speedy. Cierto. Speedy fue una superestrella y lo es, hasta en Holanda lo fue, muy bien, bien grande para la gente que no lo sabe de acá. Cierto. Sigue turiando todavía. Ahora vienen los míos, que son los Nico Canadá, los Manchón Cruz. ¡Mancho! Pero tengo que volver a decirte humildemente, soy del árbol de playero, que por consecuencia es del árbol como de Vico. So, yo no vine a hablar loquial, vine a arreglar ese término, porque gente como que lo he oído mordido y no quiere mencionar que voy yo a Vico y pega a mencionar a jamaiquinos y cosas para evitarlo. Y yo no lo voy a permitir. ¿Me entiende? So, si usted salió con playero cantando y negro y jodienda, usted tiene que entender que viene de Vico. Ok, Nico Canadá, salgo de playero. Michael y Manuel, son de los míos, Mansion Crew. Alberto Style, DJ Goldie, que luego se convierte en el productor principal de Héctor y Tito. El disco que todo el mundo sabe de Héctor y Tito, Violencia. Musical. Ese disco sale. Mi nueva canción. Y es el primer disco que el crédito. Y es el primer disco que por completo yo no tengo que ver en, nada más que en decir si está bueno o está malo. Goldie lo hizo. Ese disco salió en 1998. Y yo estoy bien orgulloso de que DJ Goldie, pues, es de los míos. Y yo entiendo que todo el mundo se debería sentir así. No sé por qué no lo hacen, pero pues, malagradecida gente. ¿Entiendes? Ok. Pues, el profe mandando caliente. Sí, la gente, hay de todo. Ok, pues seguimos de DJ Goldie. Está Nano MC, que era Nico. Dicen Canadá y todos gritan. ¡Hey! Dicen Kiki y todos gritan. ¡Hey! Perfecto, están despiertos, así me gusta. Está Rey Pirín, que yo me lo rescato porque él era un niño en playero. Y yo era pin personal con la abuela. Me lo prestaba para llevármelo para Nueva York, para Guatau. So, Pirín se convierte en estelar conmigo. O sea, él allá era el rookie que está engranando, que qué sé yo, yo lo considero bien mío, pero somos playeros. ¿Ok? Entonces, Maki, que era Charlie Maki, el que hoy es Yaga y Maki, es conmigo que lanza Te Voy a Hacer Woo, Te Voy a Hacer Woo, y eso era con Charlie Dredd. So, eran Charlie y Maki. De ahí viene Chesina, que vienen de Michael y Manuel, que KID se convierte en un LeBron y graba Ula La La. Gorillo llegó súper relevante para el vacilón y las fugas y todo eso, aunque sea lo que sea.
Charlie Laker, Richie Valens, que en paz descanse. Y en cuanto a sellos formados en casa, son Guatauba, a orgullo, White Lion, que este es el jacket del el año que viene, cumple 30 años Elías. Yo cumplo este año 30, él los cumple el año que viene. Y se fundó en casa. Lester Production, que le mando saludos. Y a Boricua Guerrero, que lo trae Elías, que es el señor Samuel Pacheco. Esa es mi red. O sea, ahí esa es mi red. Y yo quiero especificar cosas claves de cada una de esas cosas rapidito. Guatauba fue bien importante porque nos tiramos la loquera de irnos a buscar a KRS-One, que Predator sabe que lo tiene hasta tatuado. O sea, nuestro ídolo. Y cuando llegamos allá, para nuestra sorpresa, no solo le gusta el ritmo, él me dice, no voy a grabar rap, hip hop a Don't Stop, yo quiero grabar en tu ritmo. Y es el primer rapero extranjero que graba hoy en día lo que hace Drake con Benito. El otro día, eso es, ahí se forma la primera vez. White Lion, Elías siempre ha sido, vamos a hacer lo que sea musical. Ahí sale Tu Cuerpo Es Mío, que es un reggae. Tú sabes que tu cuerpo es mío, fui el hombre que te hizo mujer. Quiz, 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 ¿quién chantea con Alberto en ese caso? Nico Canadá. Que eran el grupo Manchón Crew. Muy bien, niño. Ustedes los veo bien el viernes, todos cómodos en la cancha. Los veo bien. Pues ya están a punto de que les dé un regalito. So, esos, y entonces, creepy. Lester me dice. Espérate, profe, pero, si nos va a dar un regalito que sea. Prende el fili que yo quiero fumar. No guarda la mente, no puede arrebatar. Pues entonces, tengo que mencionar: White Lion dice, vamos a hacer música, lo que sea. Lester me dice, quiero lo tuyo, underground, lo que tú haces con los tuyos, de los pelos pintados, hazme eso. ¿Pero qué era lo tuyo que le ibas a dar? Nada. Iba a producir un disco con él. Y Boricua Guerrero dice, vamos a hacer dos discos. Que ese es el primer disco que trae, o sea, que son dos discos en un solo disco. En un solo disco y con los raperos pegados, que no había manera de que nosotros imaginárnoslo. Estaba Nas, Q-Tip, Profe, ese fue el primer disco que hizo un crossover de Puerto Rico y Estados Unidos. Primero fue en Guatauba, KRS-One y Mad Lion. Ok. KRS, ese, sin KRS, nosotros virábamos para cada lado y no nos copiaron. KRS nos dijo, me gusta. KRS-One es uno de los papás del hip hop y también podemos considerarlo uno de los papás en esa... En ese crossover. Sí, claro. Sí, él es el que también tiene que ver con nosotros. Sí, y en esa manera. Inspiración. Porque si era otro rapero de los, tal vez Eric B o alguien, no sé cómo hubiera sido, pero yo era fanático de él porque es lirical. Está. Para yo creo que. Espérate, pero que yo, lo que te quiero decir es que KRS-One, quiero ponerlo en perspectiva a la gente. La gente está aquí, en los seres humanos, en mi vida, y está. KRS-One en un avión que está pasando alejándose de todos los otros seres humanos que rapean. Algo bien importante, profe, de KRS-One. Suele inspirarnos y decir, no, me gusta tu ritmo, yo quiero hacer ese ritmo. Eso nos dio una fuerza que ustedes no pueden entender. Profe, pero un dato bien importante sobre KRS-One. KRS-One es de descendencia de Trinidad y Tobago, ¿okay? Nacido en Brooklyn. Se muda al Bronx con DJ Scarlet Rock. Y hay que poner en perspectiva que desde el principio de su primer álbum, Criminal Minded, él está haciendo fusiones de ragamuffin para correcto. Que la gente entienda. Que KRS-One es una persona que en todos sus álbumes siempre incluye algo de ragamuffin y reggae. Fue el que trajo el reggae allá y trajo a Chavarranx y a Mad Lion y a este hombre. A Yamalski. Y también puede, lo que pasa es que no lo veo hace tiempo, pero también puede decir, yo fui el primero que le di la mano y creí en ese género. Sí, vale, yo quiero añadir algo ahí, porque si sabemos que KRS-One es el papá o uno de las torres más importantes que tiene lo que es la cultura hip hop, él está consciente que nuestra raza boricua tuvo mucho que ver con esa creación del hip hop. Sí. Y por eso yo entiendo también que hubo ese
¿verdad? Se puede. Es mi especulación. Sí. Pero en datos históricos podemos analizar y decir que él pudo haberse abierto a escuchar lo que estábamos haciendo nosotros, sabiendo que nosotros fuimos arquitectos también del libro para allá afuera. De hecho, que Jarvis Wang documenta y deja claro que el museo más importante sobre historia afroamericana está en Harlem y es del señor Scumber, que es puertorriqueño, y que Jarvis Wang cada rato lo dice, que gracias al señor Scumber, Alfredo Scumber, gracias a él y a su gestión se mantienen vivas las raíces afroamericanas en Puerto Rico, y es un puertorriqueño el que hizo ese museo. Gente, tiene que tener bien en cuenta que cuando se habla de hip hop y cuando se habla de reggaetón, Puerto Rico es una de las piedras angulares en esa formación. Eso no está a discusión. Eso no es que yo me lo estoy inventando. Eso es un maldito dato. Y la data no se discute. Eso es así. ¿Ya que hablamos? Con base y fundamento. Ok. Profe. Este estudiante sabe mucho. No, cuando se acabe la clase. Puedes enrolarlo. Sí. ¿Eso viene en el examen? Sí, ya. Apúntalo. Okay. Seguimos. De negro, de DJ negro, después de varios años, ya yo estaba con playero, llega DJ Nelson. Y de DJ Nelson, cuando él abre Flow, pues se trae, como yo hice con Pirín o con aquel, pues obviamente, gente de Illinois, que son Mandalorians, como Naughty Boy, Miguel Play, que son Naughty Play, para los que los conocen, Naughty Play, pues son Naughty Boy y Miguel Play. ¿Y Baby Rasta y Gringo, pues volvemos, son de la ramo de negro, Bebé del ramo de negro, aparece Ñejo y Dálmata, que habían salido en DJ Joe. Pero para, yo tengo que hablar. Dime. Ok, Ñejo y Dálmata aparecen, pero Ñejo y Dálmata aparecen para el 2005, para lo que es la generación de Andy Boy, Aldo y Dandy. Correcto. Ahí llega Ñejo y Dálmata. Y importante también que usted está diciendo que Miguel Play sale en playero, pero después se junta con Naughty acá en Nelson y forma lo que es el dúo de Naughty Play. Pues que es uno que sale de la rama. Se unen dos ramas. Muy violenta. Dos esencias. Missy, cógale el nombre y le informa. Hay que subirlo de grado ya. No lo, estos brutos me lo van a pasmar. Pero el dato de Kera Swan, excelente. Y si Kera Swan está... Keras, you inspired all of us. I can't wait to see you one day and tell you, hey, master, you inspired me. I was a little kid. You could have tell me, fuck off. You had security guards, and I was with my painted hair all over the place, and you believed in me. Thank you. I'm grateful. Nico, otro detalle de dos compañías que se entrelazan. Uh-huh. DJ Nelson saca su nombre Flow Music por un integrante de DJ Eric, siendo Nelson rama de DJ Negro, que es del señor MC Ceja. Otra cuando él dice, who got the flow, él dice flow, oh, MC Ceja dice flow, Flow Music. O sea, que negro, Nelson sale de negro, pero saca su nombre de un integrante de DJ Eric. Correctamente. ¿Puedo hacer una pregunta, profesor? Claro que sí. En toda esta, ¿y qué queda Yankee aquí? Lo dije en playero. Es playero 100%. Daddy Yankee no fue es Mandalorian. No es Mandalorian. No, fue playero. Y de Yankee hay un árbol del cartel que hasta yo grabé con él. Tú sabes, él tiene su gente. Como por ejemplo, Rubí Joel, que le produjo el disco de Gritos de Guerra. Grupos como eso también, pero él es playero. Sí, Yankee no fue como Tempo, que fue playero y después fue Buda. Correcto, no, pero Buda es playero. Buda es playero. ¿Entendiste? Aunque tuvo la compañía, como yo lo veo. Ok, pues quedemos Bebé, Ñejo y Dálmata, que ahí es que estelarizan. Ellos ya venían, ¿verdad? En Joe. Alberto Stiley, que le hicimos el palo. DJ Nelson y Alberto Stiley, que soy Alberto Nelson y yo. Ahí viene Jay Wheeler, hoy en día, para llevarlo hasta hoy en relevancia, que es... Corríjame si no, pero yo entiendo que es uno de
los pocos boleristas. Hay que mencionar a Jay Álvarez también. Que hay que mencionar a Jay Álvarez, lo tengo aquí. Y un árbol que se, que esto es otra conversación de los 2010 para allá, que llega Looney Tunes. Que también que es del árbol de DJ Nelson. Del árbol de DJ Nelson. Estoy en Nelson. Claro que sí. Noriega. Y Noriega. Son del árbol de DJ Nelson a consecuencia de DJ Nelson. Que no hay que añadir que Noriega trajo la melodía y los tonos. Sí. O sea, Noriega trae los tonos. Sí, pero ya lo habíamos hecho. Noriega es que está presente en la explosión del género. Sí, él es el músico que está presente. Pero que no ya se nos quede, quede y hay que darle shout out a DJ Sonic. Que hizo chicos. Por eso te estoy diciendo que gente se me va a quedar, ¿me entiendes? ¿Sabes? Humanidad, ¿me entiendes? Eso ahí te dije los Nelson clave. Y Rafi Mercenario. Y Rafi Mercenario. Pero Looney Tunes, lo que es más flow y ese revolú de ahí para adelante y Tiny, ese río que comienza de Looney Tunes, Tiny y un par de chamaquitos más, es de ese la explosión. Ahora viene White Lion, que lo dejé para lo último, para que no digan, ¡ay, pensaste con White Lion! Porque hoy en día los rap hip hop, todos les duele, todos lloran, de justo una pendeja, esto es nuevo. Antes nosotros andábamos rankeados en Nueva York, rapero, que se yo ni qué, ¡ay, ahora ahí me dejaron en la lista! Era, lo dejé para después. Señores, el que le hace el primer disco a Daddy Yankee es Elías White Lion. No Mercy. Ok, so en White Lion está Daddy Yankee también. Para qué año, mister? Dígalo. Más o menos 9-2, 9-3, 9-4. Está en el libro, lo verificamos. Lo verificamos, no estoy para disparatear. Ahí está. Exacto, no estoy para disparatear. White Lion. Yo también, cuando estoy haciendo música con playero, el malicioso que viene y me dice, caballo, tú estás haciendo música, vente para el lado de acá y vamos a hacer lo tuyo, es Elías. Eso también yo le debo a Elías. Y ahí que nace lo que es Nico. Lo que es Nico. No, ni, ya el playero ya lo habían puesto en el 38, okay. Pero hago lo mío. Ya. El Lester son los que me dicen. Joel y Randy. De White Lion, René Calle 13, el grupo, todo el revolú ese. Edidi, Tego, de Edidi te estoy hablando, amor mío, Michael Emanuel. Estoy hablando señor de Edidi. Señor oficial, déjeme cantar mi canción. Eso. Tego, Darel, Bray, nos amaneceríamos, pero me tengo que decir alguno obligado. Cocuyuela, John Eric. Lual, Charlie Dandy, Zion y Leno, Chesini y Pirín como dúo, que ahí lo hacen un super éxito. Oíste, tenemos estudiantes con los libros de los discos y que son con los discos aquí. Aquí no hay estudiantes flojos. Vamos a corregir. Echarle la cámara, mister. 95. 95. 95. Hace sentido. Hace sentido. Cójalo con calma, por favor. Míralo se puede decir, wow. Míralo wow, aquí. Eso es una pieza producido de colección. Por DJ Playero, Nico Canadá, productor ejecutivo. Y ese es el primer disco bajo el sello White Lion. White Lion. Ya está. Profe, podemos decir que la casa disquera White Lion es la más que ha producido artistas como solistas grandes en el género. Time out. No te me adelantes y que quieras controversia. Esto es un salón de clase serio. ¿Ok? Cosculluela, John Eric, Luar, Charlie Gandhi, Zion y Lennox, Chesini y Pirín como dúo, el palo de ellos, que es Oye Meguerla. Master of Funk, que era Voltio, Estol y Rey. Y Boricua Guerrero viene a través de Lía. Es que el señor Samuel Pacheco le mandó saludos. Ok. Tengo que hacer un punto y aparte. Ya salí de los DJ, aquello. Yo no era DJ Nico Canadá, porque mi fuerte no era DJ, pero yo puedo tocar un party, pero yo era productor. ¿Me entiendes? Pues yo era como el Tiny de cuando esta gente estaban empezando. ¿Me entiendes? Un chamaquito que hacía música. Entonces, pero tengo que mencionar a Alex Gárgola, porque Alex Gárgola hizo discos importantes que son Da Cream, que es con tu el Manchón, las gárgolas y las gárgolas de después. Yo en el Army soy una gárgola. Exacto. Como estos que están aquí. Como esos mismos. Es que nosotros tenemos todo. A poncharte.
Ahí está. Ok, jóvenes, vinieron con el material. Sí. Me gusta. Me gusta eso, vinieron con el material. Tenemos tres a la parte de atrás a leer de graduarse de este. Matando. Y este tiro embotelladito, lo de Cross One, durísimo. Como soy flojo para Cross One, para ganar al Mister. No va para los Bleachers, primo. Son ellos. No va para los Bleachers el viernes. Mister, usted va para el salón. Por detrás se da mejor siempre. Exacto. So, volvimos a Gárgola, que hizo las Gárgolas. Nicky Jam, clave. No, siempre yo lo voy a. Hay que, lo que es Gárgola. Hay que hacer un paréntesis con Alex Gárgola, que fue, yo creo que el único productor ejecutivo en traer a la escena a un boxeador llamado Macho Camacho. Lo tengo a aquí. Cantar. Pero ahí vámonos para atrás. Sí, eso es para atrás. Sí, es pa sí atrás, hay ahí. Otro. Ey. Yo creo que la clase va bien. Sí. Este es embotellado, este está medio de esto y este muy callado, pero están haciendo un buen trabajo. Ok, pues ahora viene Boricua Guerrero, que fue bien relevante por lo que ya hablamos de la unión con los raperos duros y que el Yankee se comiera nace. Me puede enseñar aquí también que hay alguito. Ah, que también está por ahí. Es que mis estudiantes están bien. Acuérdate del IP que estuvo durísimo. Ay, el IP que estuvo durísimo. Pero ya lo hablamos, no le demos más vueltas al asunto. Yo cierro aquí. Con decir, diga. ¿Y eso viene en el examen? Sí, sí, apúntalo. Mister. Diga. ¿Puedo enrolar prender un blog? No, puedes irlo enrolando porque lo vamos a aprender ahora. Ya la clase está por terminar. So, si estás en nuestros cursos virtuales, da a la campanita. Es bien importante que compartas este contenido para que no loqueen. Y ataches a Billboard, no vayan a loquear con los de Underground. Para los de Underground no loqueen. Con los hip hop a Don't Stop, pueden loquear. Relajando. Está despierto. Baja el viernes para los Bleachers. Era para probarte. Te probé. Yo usted que usted de los de verdad. So, de aquí comienza la era de Blas el Sandunguero, que es discípulo de uno que me siento bien orgulloso y quiero mandarle un saludo también especial, que marcaron una era de música, pero salvaje, a Life Music, que eran Dexter, Mr. Green, DJ Jan. Dexter, Mr. Green y DJ Jan, que marcaron una época bien importante. De ahí en adelante lo tomaremos en otra clase, el que quiera refutar. Mister, una pregunta, ¿y dónde está Maestro en todo esto? Maestro en todo esto está en todo lo que hizo Tego, White Lion, 100%, y Boricua Guerrero. Maestro, yo comparo ese gorillo de Live Music, lo que fue DJ Jan con Mr. Green y Dexter, con lo que fue Wisin y Yandel, Víctor el Nazi, Nesty la Mente Maestra. Y gente que ha salido, Mambo Kings, Urbay Rome, ¿sabes? Todas esas uniones vienen de... porque antes era uno solo, antes el CD era tuyo y tú producías tu sonido. Lo que empezó esas uniones son ese grupo. Joel y Randy con Dexter, Mr. Green, y allá llega después también Looney Tunes y Noriega, que son tres también, y empieza la colaboración que trajo tanto palo, que es tan bonito. Profesor, entonces Buda Family y DJ Black viene después de ti, de Playero, salen de Playero. Eso es Black. Correcto. DJ Black sale de Playero también. Tempo. Y se va para pa claro, Buda. De hecho, cuando íbamos a hacer paris en la Venus, y saludo a Ponce, que tiene mucho que ver en el crecimiento. Familia, sí. Saludo. Pues, Tempo, cuando había un quinceañero, íbamos Michael y Mano, él me decía, mira, tírame las pistas, chico, no desconectes. Que si esto, y era un chamaco, bien joseador. Tempo es bien conmigo, porque en un momento dado nosotros vivíamos en Cantada todos juntos, Mexicano, Playero, Tempo, yo. Playero. So, Tempo es bien especial de eso, y yo lo vi desde pequeñito. So, Tempo viene después en la vuelta de lo que hace Héctor. So, de Tempo podemos tirar un arbolito de los más maleantosos que salieron,
Calle. Sí. O sea, de Buda's Family, porque Eric y la industria es más lirical, qué sé yo. Calle. La película. El maleanteo. No quiero que se nos quede, ya que mencionaste a DJ Eric, a uno de los dúos más grandes de la historia, que es Lito y Polaco. Correctamente. O sea, que no lo hemos mencionado, pero es que ellos son parte de lo que fue la industria. Correctamente. Y no hemos mencionado a Pina, porque Pina, yo recuerdo con el difunto Pina, que era un caballero... Pacho, olvídate, que nos enseñaba, olvídate, el que puso los paris, un general. Pero Pina, hijo, llega con Chesina, que tienen el logro de ser los primeros en ser un solo cantante y vender 100 mil millas. ¿Mil copias? ¿100 mil millas de qué? 100 mil copias o más. Y es el primero que vende 100 mil copias o más, pero por eso no lo hablé, porque yo estaba hablando de underground. Y mientras crecí el underground, era con el padre que más yo vi presente. Rafi era más chamaco, ¿me entiendes? Pero hasta aquí estamos. Ok, espérate. Aquí. No. Y aquí empieza lo que todo el mundo cree que es el principio. Exacto. Lo que el mundo que cree el principio es esto. Yo les expliqué para atrás. Ok. So, Mister, ¿cuánto tiempo pasó desde el principio de lo que estábamos hablando hoy hasta los 2000? ¿Cuántos años pasaron? Años. Bueno, desde. Una década. Estamos hablando de más de una década. Sí, hice discos con Playero, y Playero había hecho ya antes. Sí, pero es importante, Mister. Dígale. Yo cumplo 30 años. De disqueramente te estoy hablando. Imagínate, Playero ya grababa Master Joe y a Yankee. Hay que darle para atrás. Sí. Porque hay que hablar desde Vico. Si no, lo hicimos. Yo sé, lo mencionaste, pero para dejarle saber a él, estamos hablando que esto en el rap español y el reggae. Pues ya es 80 y pico. Ya estamos hablando que empezó en 88, 87. De nosotros en 1986 es que sale Vico. Correcto. Primero en la calle. Y hoy ya para el 89 y 90 que salen los primeros discos. Y entonces nosotros venimos 92, 93. Tenemos que corregir eso. Vico sí, cuando salió en la calle, no fue en el 86. Eso tengo que ponerlo en... Me gusta que mis estudiantes debatan, tan interesante. Porque la canción, cuando salió de la calle, Vico sí usó el ritmo de Doggy Fresh, que se llama The World Greatest Entertainment, y esa canción salió en el 89. Muy bien. Mucha gente pone el timeline bien para atrás, pero no. La canción Cosa Nuestra de Barrio es una versión en español de Let's Get Butt Naked and Fuck de Ice-T, que salió en el disco de Power, y ese disco salió en el 89. Y para el que no podemos tirar el timeline, seríamos muy irresponsables tirar el timeline de esa forma. Okay, estamos hablando que esto empezó 8, 8, 8, 9. Exacto. Para añadirle a eso, yo recuerdo eventos, no quizás fechas muy bien, pero eso tengo a Biblia conmigo, que tiene todos los CDs del mundo. Pero yo me acuerdo cuando Hugo, él hizo el concierto de Sin Pena, yo estaba en coma y todo ese revolú, que fue en Cagua. Y todos los que estábamos éramos unos locos. Hugo venía el otro día. Nosotros teníamos 8, que ver 8, 8, 8, 9, 8, 8, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9. Exacto. 89, pero como lo discutimos y la gente quede para atrás, eso es otra generación que inspira una nueva, que fue la que vinimos a hacer el árbol de underground. Y tienen alguna otra pregunta. Necesitamos que nos aclare la gente, que nos escriba abajo cuándo fue que salió En Coma, Catiria y esas canciones, para saber qué año fue. Correcto, porque no estamos para disparatear y decir fechas. Pero entonces se está hablando y se está diciendo data. Es Eiri, vamos data. A dejarlo así. Vico sí, Francesca y todos los que hablamos son 80s, late 80s. Late 80s, early 90s. Nosotros somos 80-90 y nosotros somos early 90s. 2000. Pero, profe, hasta que llega Machete, lo otro. Sí, maestro, pero no hemos traído. No hemos traído la ecuación a Wisin y Yandel. Y ellos vienen desde los 98. Desde el 98. 98. Sí, un poquito antes. Sí, pero en los tiempos de underground. Vuelvo y te digo. No eran de. No estaban. Ellos llegan en el disco. Boricuas en White. Ellos salen en No Fear 3. En No Fear 3. Con DJ Vicky.
pero, tú te acuerdas que hicimos el podcast donde se habló que ellos habían salido en otro disco que y había no, hecho ah, la gente La Perla. No, pero que fuera un disco de difusión y que se conociese realmente en 1998, Wisin Yandel. Y no hagamos la irresponsabilidad de no decir que me lo preguntaron el grupo Nice. En el grupo Nice cantaba Dicky. Dicky, sobre el playero. Dicky, you my daddy. Dicky, you my daddy. Y no me acuerdo el nombre. Pero Dicky cantaba y es del álbum era, de playero. Y importante que hay... No sé. Mi gente, sé que la clase está bien interesante. Quiero decir algo, antes de acabar, Mister, y yo creo que usted me corría todo algo que yo estaba hablando con mi compañero Mike en la barbería. Haciendo un análisis en términos de las generaciones, y yo siempre le he dicho a él, según el análisis que he hecho y lo que he vivido, ¿verdad? Las generaciones y según los artistas cambian cada 5 años. Me explico, cada 5 años surge una nueva manada de artistas que dentro de esa manada de artistas nacen una superestrella. Correcto. Ejemplo. Cuando sale, vámonos para los 2000, ya que llegamos a los 2000. Exacto. Del 2000... Arcángel, Joel y Randy. Claro, ellos salen en 2005. Arcángel de la gueto, Ali Dandy, Joel y Randy. Pero por eso te digo, cuando hagamos esta clase, es súper relevante Wisin y Yandel. Somos los sobrevivientes. Porque ellos fueron los que cerraron los 90 abriendo el 2000. Eso es importante, que en los 90 estemos claros que a principios de los 90 estuvo Baby Rasta y Gringo, Liddy Polaco. Correcto, y diferenciamos lo que fue Ivy Queen, pero Ivy Queen llega para el 95. Ya después de esos primeros 5 años llega Ivy Queen, llega Bebé, llega toda esa gente. Y si venimos a ver, cada vez que pasan 5 años hay una transición en donde entran artistas nuevos. Correcto. Papi, si van refrescando. La generación era 88 a 93, 93 a 98, 98 al 2002. Y así que corre la cuestión esta. Es bien importante, y esto me encanta, y gracias, porque mucha gente me discute que como si el reggaetón y la música urbana empezaran a los 2000 para adelante. No. Es una historia es importante. No. Por eso estamos aquí. Porque mí te tiene que decirle que si el árbol no tiene raíz. Porque es que eso es en otro lado. El árbol no tiene raíz, no hay árbol. En esta escuela hablamos con base y fundamento. Son de los 2000 para adelante. Venimos pronto. Hablando de skills. Hablando de skills. Aquí en base y fundamento, te voy a decir lo que tú mereces.